seguro que hay muchas personas en Quintana Roo, no solamente en Solidaridad, que no saben cómo llegó Laura al poder. Y por eso hacía este recuento, ¿no? Colgada de Andrés Manuel. Llegó colgada de Andrés Manuel, llegó por la soberbia de Cristina Torres. Eso y es, cuando llega al poder no sabía qué hacer, no tenía equipo de trabajo. Rompió relaciones con muchos de los que le ayudaron a hacer campaña. Yo recuerdo perfectamente, ella quería celebrar su triunfo en la Plaza de la Reforma el día de, la noche del día de, a medianoche, cuando ni siquiera tenía las boletas. De hecho, nunca cumplió con todas las boletas. Martín de la Cruz le dio una gran parte de esas boletas que tenía el PRI, que fue el candidato del PRI, en competencia contra Cristina y contra Laura. Y aún así no logró recabar todas las boletas. Y fue realmente una presión de Jacob Polensky en negociaciones con Carlos Joaquín para que Laura Bernstein no fuera impugnada su triunfo, que quedó así, tendía un hilo. Está muy parejo. Entonces le dan la vía, hace ella compromisos, hace concertas sesiones para no hacer procesos jurídicos en contra de Cristina Torres, para dejar que todo pase, y se vuelve un gobierno o un desgobierno en el que cada quien hace lo que se le pegue la gana. El primer año llegaba Laura a una reunión, tomaba un acuerdo, se daba la vuelta, y cuando se daba la vuelta le decía al oído a algunos asesores: oye, lo que acabas de decir que se haga, eso no está bien. Ah, bueno, tú cámbialo. Entonces empezaba la lucha de poder al interior. Internamente. Porque el grupo decía: espérame, si la presidenta dijo esto, sí, pero me acaba de decir lo otro, no, pero tú quién eres. Y se ha mantenido esa lucha frontal entre grupúsculos dentro del ayuntamiento, que lo único que ha hecho es que no haya gobernabilidad. Exactamente. Que haya un gran vacío de poder, y por eso los negocios y la corrupción están por mayor. Así es.